A todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos como siempre a Juegos Perdidos y bienvenidos una vez más a PC Fútbol 7. Como siempre, un honor y un placer poder contar con vuestra compañía. Muchas gracias por el apoyo a esta serie, al resto de series de los PC Fútbol, también al canal. Y ya que estamos, pues si os gusta el contenido, pues como siempre digo, le dais un like, que eso ayuda muchísimo al mismo. Bueno, jóvenes, este va a ser un vídeo especial, no va a ser un bloque de partidas, eso creo. Va a ser un vídeo especial en el cual vamos a comentar algunos detalles y sobre todo vais a ser vosotros más que nunca protagonistas. Porque es que resulta que últimamente estoy teniendo más que nunca comentarios de todo tipo acerca de esta serie del PC Fútbol. Muchas ideas, listado de jugadores, etcétera, etcétera. Así que entonces quería hacer un único vídeo en el cual lo viéramos todo. Comentar esas ayudas, esas sugerencias que me estáis dando, y de esta forma estará en un único vídeo para que sirva como mención para agradeceros vuestra pérdida de tiempo, porque en definitivas cuentas al final es vuestro tiempo, el agradeceros vuestras visualizaciones, agradeceros el que estéis ahí, que estáis perdiendo ese tiempo con un servidor, y sobre todo pues el que de esta manera veáis que la partida es conjunta. Porque es cierto de que, aun a pesar de que he jugado decenas y podríamos decir centenas de veces, y no me quedo corto, ni mucho menos, a este PC Fútbol 7 durante todos los años de vida que tengo, o desde que lo conocí, mejor dicho, el hecho de que vosotros me digáis detalles, sugerencias, jugadores, etcétera, hace que sea mucho más rico y más rica esta partida. Antes de eso, quería comentar otra cosita. Hay un vídeo del PC Fútbol 2000 en el cual ya he comentado algo de forma muy, muy por encima, ¿no? Pero ahora quiero comentarlo casi de forma oficial. La idea es la siguiente. Yo disfruto muchísimo, primeramente con vosotros, luego después con el juego, con los PC Fútbol, por supuesto que sí, los disfruto muchísimo. Lo que tuvimos que hacer con este PC Fútbol 7, pues, fue una lástima, porque después de casi 50 vídeos, iba a decir 40, 50 vídeos, pues es una lástima que tuviéramos que volver otra vez a empezar la historia, ¿no? Volver a empezar el juego, reiniciarlo con otro equipo, asegurarnos de que ese equipo pueda jugar competiciones europeas y tal. Bueno, fue un algo que no estaba planeado, ¿no? Pero bueno, lo hicimos y no pasa nada, ¿no? Porque muchos de vosotros me habéis comentado que siempre los principios son lo que más molan. El tener que estar buscando jugadores, ser un equipo, por ejemplo, en este caso de la Third Division, la Second Division, e ir subiendo, ir ascendiendo, eso es justamente lo que más llama la atención. Pero soy consciente que los PC Fútbol, al final de cuentas, son monótonos. Y hay una realidad, al final caes un poco en la monotonía, y cuando llevas muchas temporadas tienes ganas de volver a empezar, o también tienes ganas de descansar. No estoy diciendo con esto que esté cansado, no, pero sí que os comento un detalle. Voy a continuar con las series de los PC Fútbol, pero en caso hipotético de que a lo mejor volviera a salir otro fallo, no me dejara continuar, y ya no lo digo solamente por el 7, sino también por el 2000-2001, que como sabéis tiene muchos fallos y muchos errores. En el caso hipotético que hubiese errores que fueran garrafales y no pudiéramos continuar con la partida, pues entonces mi intención no es la de reiniciarla al momento. Mi intención es la de dar un poco de descanso a las series y probar con otras cosas. Porque hace X tiempo hice una pequeña encuesta en la cual os preguntaba qué juegos os gustaría ver o qué mejoraríais en el canal.
Y entre algunas barbaridades y algunas cositas que me llamaron mucho la atención y que me reí muchísimo, como por ejemplo juegos de zombies y no sé cuántas cosas más, me dijiste más juegos de deportes. Me he quedado con esa idea y estoy probando algunas cosas que seguramente a más de uno le va a gustar. Espero que sí, espero que sí. Y sobre todo teniendo en cuenta de que eso que estoy preparando hay muy poquito en YouTube, así que puede ser muy interesante. También es un otro simulador, pero completamente distinto, ya lo veréis en su momento. Pero bueno, la intención es esa, dar un poquito de descanso. Esto es como, por ejemplo, si me permitís un poquito y salvando las diferencias y las distancias y teniendo en cuenta de que mis conocimientos agrícolas son mínimos, pero bueno, los que tengo, gracias a la familia, etcétera, yo entiendo de que si tú estás cultivando el campo durante X tiempo, tienes que darle un descanso, lo que se llama barbecho o berbecho. No recuerdo muy bien la palabra, pero es así. Si tú lo haces de esta forma, le das un descanso, hay muchas posibilidades de que después de ese año de descanso, la tierra pues salga con mucho más fruto incluso. Entonces yo opino con esto, ya digo, salvando las diferencias y las miles de distancias que hay con referencia a los videojuegos y al tema agrícola, evidentemente, la analogía va un poquito por el mismo lado. Es una realidad de que los peces pupos son de las series más vistas en el canal. Y no lo digo porque evidentemente son los peces fútbol y también están las series de aventuras gráficas, sobre todo de juegos educativos, los Living Books, etcétera. Son los que más visualizaciones tienen. Pero los peces fútbol son los que, conforme yo los subo, no tengo que estar esperando semanas y semanas para llegar a las dos cifras de visualizaciones. Enseguida, a los 2-3 días, ya tiene un mínimo de 20, 30, 40. Cuando siempre mi única meta en este canal ha sido la de como mucho tener 10 visualizaciones por vídeo. Con eso yo ya estoy contento. Con eso ya estoy contento. Si consigues en menos de 3-4 días hasta más del triple o incluso más, pues entonces, vamos, me hacéis súper feliz. Eso por supuesto. Y demuestra de que a pesar de que pasa el tiempo, a pesar de que son muchos vídeos, sigue gustando estas series y que muchos de vosotros las estáis siguiendo al pie del cañón. Pero bueno, ya os digo, es bueno que de vez en cuando, o sea, sobre todo cuando pase alguna de estas cosas, incluso, por ejemplo, si nos echan, que pudiera pasar, que alguno de los peces de fútbol nos echara, por ejemplo, en el 2000 últimamente están pasando cosas muy raras con los jugadores. Fichas a un jugador con 80 y largos de media y luego te viene con 70. O sea que entonces, y tienes que luchar y lidiar con eso porque tienes unos objetivos, si no llegas, etcétera, etcétera. Así que entonces, ya lo digo, si es algún problema de bug, si es algún problema que por supuesto, yo, si hay algún tipo de problema técnico, ya sabéis que yo hago todo lo habido, lo imposible para poder repararlo y para poder seguir, como por ejemplo cuando salen esos dichosos errores de manager, incluso he llegado a cambiar en varias ocasiones de sistema operativo. Empecé en Windows 98, luego Windows XP, Windows 2000, ahora estoy en Windows XP nuevamente, Service Pack 3, o sea que es que voy. La cuestión es poder seguir jugando, pero cuando no se pueda, mi intención no va a ser la de reiniciar al momento. O sea, le daremos un poquito de descanso porque pienso yo que será la idea para que cuando volvamos a jugar, pasado X tiempo, lo cojamos todos con ganas. Espero que lo entendáis y que no penséis de verdad que estoy cansado, ni mucho menos, porque cuando yo me pongo a jugar, aquí me puedo tirar 2 horas. 2 horas perfectamente. Así que, de verdad, os lo digo con el corazón en la mano. Mi intención es la de seguir, pero ya os comento de que en el caso hipotético, perdón, que hubiese algún tipo de problema, le damos un descansito a las series y luego lo cogemos con muchas más ganas. ¿De acuerdo? Vale. Dicho esto, y después de gastar aquí casi 8 minutos, que ya mucho, vamos a las menciones. Vamos a ver. Facebook lo tenía bastante aparcado, pero bastante, bastante. La página del canal de Facebook lo tenía bastante aparcado. Últimamente le he estado subiendo cositas, luego después también he compartido con algunos grupos de PC Fútbol que existen ahí, la PC Fútbol Fans y PC Futbolería, que también es otro grupo muy bueno. Desde aquí un saludo.
que es uno de los administradores de PC Football Manía también, del foro de PC Football Manía. Bueno, la cuestión es que últimamente he estado empezando otra vez a subir vídeos por ahí, de todo tipo, entre ellos también los del PC Fútbol, y he empezado a recibir algunos comentarios. Entonces, estaréis viendo ahora en este momento, es uno de los comentarios que es de Lucas Bokia. Bokia, espero que decirlo bien. Nos da una lista de jugadores a los cuales tenemos que buscar sí o sí. Entre ellos hay algunos jugadores que son latinoamericanos y otros que son comunitarios. Entonces vamos a echar un vistacito, los tengo aquí guardados en el Excel, y vamos a echar un vistacito a ver estos jugadores si aparecen en los equipos donde nos ha dicho, porque esto es algo que lo estoy buscando yo ahora en estos momentos, esto es in situ. Y ya está, entonces tenemos Viveros y Rivas del Deportivo Cali de Colombia. Sudamérica. Nos vamos a Colombia. Deportivo Cali. Bueno, ya empezamos bien. Del Deportivo Cali. Bueno, el Deportivo Cali no está. Está el A de Cali. Está el Nacional de Medellín, Millonarios, Once Caldas, Independiente de Medellín, Independiente de Santa Fe. Os comento un detalle, ¿eh? Porque no es la primera vez que me mandáis jugadores y luego resulta que no están, etcétera, etcétera. Las versiones que llegaron del PC Fútbol a Latinoamérica no son las mismas que llegaron aquí a España, tenían sus diferencias. Luego después, si resulta que tú estás jugando al PC Fútbol 7 pero tiene algún tipo de actualización, entonces se acabó, ya no van a coincidir las cosas, eso está claro. La versión que tengo del PC Fútbol 7 es la original. Y cuando digo original no me refiero a que sea un CD original y vosotros lo tengáis pirata tal, sino me refiero es la que venía en el CD, que es la 1.0 y punto, es la primera versión, no hay más. Sin más añadidos y sin historias, es esa. Entonces claro, cuando vosotros me decís algunos nombres y no coinciden es porque posiblemente tengáis unas versiones más actualizadas. Y bueno, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Vale, descartamos Viveros y Rivas del Deportivo Cali de Colombia. Aunque, sinceramente, Rivas y Viveros me suenan mucho, ¿eh? Puede ser que a lo mejor estén en otro equipo. Puede ser que a lo mejor... Mira, aquí tenemos a Asprilla. Lo que pasa es que Asprilla está repetido 20 veces. Ya os digo yo que llega un momento... En Castillo... Bueno, llega un momento en el que el juego para... Igual que pasa en Asia, pues en Sudamérica repite los nombres. En Asia, por ejemplo, todos son Yokohama o como sea. Todos tienen el mismo nombre. No se complica el juego, en ese sentido. De todas formas, voy a echar un vistazo. Zambrano. Me suena Zambrano, ¿eh? Zambrano sí que me suena. Mosquera ahí por ahí, pero claro, no sabes si es el Mosquera que conoces, que estuvo en la Liga Española, etcétera, etcétera, no. Pero bueno, aquí jugadores, pues mira, hemos visto que había un jugador que tenía 80 y largos, así que... Que ese en concreto tiene, se llama Castillo y tiene 23 años, no está mal. Mira, al final, gracias a eso, hemos encontrado un jugador que puede ser interesante. Vamos a copiar esto de aquí, lo voy a poner aquí porque esto ya es una hoja de cálculo nueva. Es que al final no he hecho la cartera del 2000-2001, no he llegado a hacer nada, porque como hemos fichado a tanta peña, ya sabéis vosotros que hemos fichado a 12 jugadores. Bueno, sabéis. A ver, sabéis. Lo recordamos, mejor dicho. 12 jugadores, nada más y nada menos. De los son 12 incorporaciones, pero de momento son 6 los que se van. Y tenemos a uno de estos jugadores que está ahí a ver si se va también. Así que bueno, oye, si somos capaces de echar a esta peña, si se nos van 7, tenemos ahora mismo 27 jugadores. Ahí está. Se nos van 6, nos quedamos en 21. Si este lo fichan, son 20. Y habrá que vender antes de llegar a la siguiente temporada a alguien más. Posiblemente sea algún portero. O mira, por ejemplo, yo había pensado en Miner. Este tiene 29, es un... Antes de finalizar la temporada hay que venderlo.
porque si no, cuando cumpla los 30, pegará un bajón y ya a la hora de venderlo vamos a perder dinero. Y bueno, estaría bien. Y como eso, algún otro más por ahí. 2,5 millones tenemos. Bueno, vamos ahí. Estamos en enero. Bueno, sí, vamos a aguantar sin problemas. Vale, seguimos con los comentarios, jóvenes. Seguimos con los comentarios. Vale, pues tenemos. Voy a ya que estamos, Castillo, lo dejo aquí. Y bueno, no, me lo voy a apuntar, pero bueno, es una tontería. Lo dejo aquí, ya está. Ya está. Lo dejo aquí, ya van. Castillo se queda ahí. Seguimos con los comentarios. Kovacevic, que sé, posiblemente a lo mejor ya me lo haya apuntado ya antes. Austria. Kovacevic, ahí tienes. Boso Kovacevic. Este Kovacevic no puede ser, no sé si será el mismo exactamente. Kovacevic que nosotros conocemos, evidentemente no, porque el que estuvo aquí en España era, no era Darko, Darko Kovacevic, no era Darko, yo creo que sí, aparte que era delantero, pero bueno, interesante, 21 añitos, este se me ha escapado, no lo tengo apuntado en ninguna parte, que yo sepa, a lo mejor lo tengo apuntado y ni me acuerdo. Control B. Perdona si sale ahí algo por ahí raro. Kovacevic. Buscar todos. Supuestamente. Hoja no. En el libro entero. No se puede encontrar tal, tal, tal. Vale. Bueno, pues Kovacic no está. No lo tenía apuntado. Vale, se queda ahí en la búsqueda y ya está. Vale, más. Grana de Ferro. Este me parece que alguno de vosotros me lo habéis dicho ya antes. Y puede ser que este del Ferro es este Grana. Ahí está, Grana. 17 años. Bueno, lo que pasa que no está jugando. No está jugando. Pero bueno, me gusta la idea de que tenga 17 años, ¿sabéis? Vale, no pasa nada. Pero el que no esté jugando es malo, porque entonces no sube. Cuando nosotros lo fichemos, pues aparte te ocupa plaza de extranjero. Bueno, más jugadores. Cámpora, de Rosario Central. Cámpora del Rosario Central. Pues no está. Cámpora de Rosario Central no está. ¿Veis? No está. Galetti, del Estudiantes de La Plata, sí que me suena incluso de, no sé si lo llegué a encontrar. Estudiantes, aquí está. Galetti sí que me sonaba. Mira, aquí está, Galetti. 20 años. Está jugando. Pero bueno, mira, ¿ves? Ese es un jugador interesante, pero ocupa plaza de extranjero, tiene 79, puede ser que sube 80 y algo. Sí, por supuesto que sí, puede subir bastante. A los 90 no va a subir, pero 85, 86, 87 puede ser que incluso llegue. Porque tiene margen, ¿no? Y siempre que esté jugando también. Lo que pasa es que este jugador puede ser que cobre bastante. Este puede ser que cobre bastante, el Galetti. Y ya os digo yo que con Bellamy, la temporada que viene, con Bellamy. Luego después ficharemos a Wilder. Y a Calón también lo vamos a fichar. Ya os digo yo que ese luego después lo fichamos. Vamos a tener jugadores de sobra. Insúa del Argentinos Juniors. Y
Insúa sí que está, tiene 85, tiene 21 años. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Que me lo busque. Insúa, y ya luego después pone aquí Boeber del de Gales. Ya nos vamos a Gales. País de Gales. Aquí el tema es que conforme los vaya encontrando, como tenemos tan pocos huecos para buscar jugadores, conforme los vaya encontrando, me los voy apuntando a la cartera y punto, en el Excel y se acabó, no pasa nada. Hemos dicho Boeber del La Sanfrait. Todo esto he hecho una búsqueda. Yo en su momento la he hecho, la búsqueda. Mira, Boeber. Tiene 21 años. Vale, está bien. Es un jugador que mientras esté jugando, lo importante. Puede crecer, puede crecer. Y este puede ser que a lo mejor me lo haya apuntado yo, no lo sé. Puede ser. No, no lo tengo apuntado. Mira, no, este no lo tengo apuntado. Pero también es cierto una cosa. Ya tenemos que ir creciendo porque, por ejemplo, ahora a nosotros se nos está exigiendo que ascendamos. Estamos en la Second Division. Tenemos que ascender a la First Division. Entonces ya los jugadores tienen que ser de 70 para arriba, incluso más. Yo ya estaría rondando los 80 si queremos tener un equipo en condiciones. Vale, y tenemos aquí del St. John's de Escocia. Sí, en St. John's de Escocia tenemos a jugadores muy buenos. Que esto siempre... Estos jugadores del St. John's... Esto. Bueno, fíjate. Estos jugadores tienen unas medias... Bueno, no está mal. 21. No está mal. Estos jugadores sí, los conocía. McCanespy y McCullough. 20 años. ¿Crecen? Si la cuestión es que crezcan. Mientras ellos crezcan no hay ningún problema. Vamos a ver, como tienen 70 y tantos, tampoco me... Benayoun, del Maccabi Haifa. Vamos a ver, Benayoun del Maccabi Haifa, que se está en... Israel, y yo no sé si a lo mejor... No sé si ya lo habré mirado antes. Mira, Benayoun, aquí está. Benayoun. Tiene 20 años. Lo podemos dejar. Es juega de extranjero, pero bueno, lo podemos dejar. A ver qué tal, cuánto cobra, etcétera. Vamos aquí a ofertas, y así ya lo vemos directamente los jugadores que nos está comentando el bueno de Lucas Boquia. Lucas también. Tenemos a Cabanas del Grasshopper. Cabañas, 21 años. Vale, desde luego es un... Nos está hablando acerca de jugadores que tienen todos unos... Tienes todos 20, 21 años. Jugadores jovencitos. Linderoth de Stabæk, Noruega. Linderoth. De Noruega, Linderoth. Linderoth de Stabæk. Pues estaba que no está en Noruega, joven. ¿Lo ves? Cambia. No. Strong no está. En Noruega no está. Greya y Porro del Empoli. Greya. Mira, ves, esto ya... Pueden ser interesantes. Del Empoli. Empoli tiene que estar por aquí. Tenemos a Greya. Tiene 21 años. Está mal. Greya. Y Porro. 21 años. Lo que pasa es que no juega. Mal asunto. Pero bueno. Oye, con 21 años ya te digo yo. Este puede llegar a 80. Sí. 2021 tiene como mínimo 3 subidas a 4 si jugara a 4 puntos, 3 puntos por subida a los 80 puede llegar perfectamente el Porro este si le dejan. Weaver del Manchester City.
muchos jugadores, ¿eh? Me ha dado el colega Lucas, me ha dado aquí un saco de jugadores brutal. Manchester City, aquí está. Weaver, hombre, portero 21 añitos, interesante. El tema de los porteros, vamos, estamos cubiertos, ¿eh? Si tuviéramos que, o sea, esto es para apuntárselo, pero para dentro de 20 temporadas como mínimo. Como mínimo o más. Porque tiene presente que Dretcher lo vamos a fichar con 11, 12, 13 años y nos puede durar hasta casi los 40. Y es un jugador de 95. Luego tenemos a Nechevic, que es un jugador que está en el Sturm Graz, que llega a los 88. Que lo podemos fichar o no. No sé muy bien qué haré. Si posiblemente, posiblemente me quede con Dretcher y luego después un segundón de unos 70 de media y punto. Ya está. No me voy a complicar mucho porque Dretcher va a ser el que más va a jugar. Y es que luego después, en el momento en el que ya se reinician los porteros, o sea, cuando ya los jugadores respamean, se convierten en nuevos jugadores, etcétera, ojito, que en el caso de otros jugadores no pierden calidad, pero los porteros sí, es muy difícil encontrar porteros de más de 80. Luego, es muy, muy difícil. Muy difícil. Muy complicado. Así que esto es bueno saber que en Manchester City hay un jugador que va a llegar a más de 80, sin lugar a dudas, a los 80 y largos va a llegar, y que se mantenga ahí, en el equipo, para que dentro de 20 temporadas o más, si seguimos aquí jugando, lo podamos fichar, por supuesto. Es bueno, es bueno. Mestre del Treviso. Mestre del Treviso. Mira, Mestre tiene 65, tiene 20 años. Y todos los jugadores con unos 20, 21, nos está buscando estos jugadores. Está bien, ¿eh? Está bien saberlo. Porque estos jugadores, si los puedes fichar en el último año de contrato, los hace jugar y te crecen. Te crecen bastante, es verdad. Chevantón de Uruguay. Chevantón. Este estuvo en el Sevilla. Mira, por aquí lo he pasado, ¿eh? ¿Veis? Danubio, ¿no? Danubio. Chevantón, 20 años. Pero no juega. Si es que es el fallo. No juega. Puñetero. Colochini de Boca. Mira, había Colochini. Ese me gustaba mucho cuando estaba en el Depor. Colochini. Lo que pasa es que este sí que es caro. Este. Luego después... ahora os digo otro. Colochini. Bueno, antes os digo el que Cambiaso. 98, tiene 20 años. Pero este no lo puedo fichar. Lo he intentado en muchas ocasiones, ¿eh? O una de dos. O tengo un. O empiezo con un equipo como el Madrid o el Barça con mucho dinero. O si no, es imposible. Pero ya me gustaría poder ficharlo. Ya me gustaría. Tienes que ofrecerle un pedazo de oferta y te va a decir que no. Ya te digo yo. Puede ser que a lo mejor. Mira, aquí tienes a Milito. Gabriel Alejandro Milito. Creo que este es el hermano de Diego Milito. Creo, creo. Turdo está por ahí también, no sé qué hay. Independiente tenía jugadores buenísimos. A ver, que nos centremos. Sudamérica, hemos dicho. Colochini de Boca. No está. Está Riquelme. Está Palermo. Pues a mí me suena Colochini, me suena mucho de. Mira, está Robarrena, que es un jugador que me gusta mucho. Abondanchieri también. Pero Colochini no está. Me suena que a lo mejor. Puede ser que a lo mejor llegara al Boca, pero estaba en otro equipo, ¿eh? Puede ser que Colochini estuviera en otro equipo. A mí me suena de haberlo visto aquí, ¿eh? En el PC Fútbol 7 está. Está, pero sin. Me refiero a que está en el original. O sea, sin actualizaciones. Estar está. Mira. Palermo tiene 27. Riquelme tiene 22. Ea. Bueno, Colochini de Boca y Etherigon del Peterborough, Inglaterra. Nos vamos de un lado a otro. Este puede ser Peterborough. Este puede ser que sea un equipo con el que estábamos jugando nosotros, el Peterborough este. Justo. Y se llama Etherington. Etherington. No está Etherington, ¿lo veis?
También puede ser que lo hayan fichado, porque estamos en el año 2001. También es cierto, que estoy aquí echando balones fuera diciendo de que es posible que sea la versión, pero también es cierto de que estos jugadores a lo mejor sí que estaban en los equipos donde nos ha mencionado nuestro colega, salvo donde el equipo no existe, por supuesto que eso ya tiene que ver con la versión, pero si no los encontramos en el sitio indicado, es posible que a lo mejor haya sido fichado. Así que, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vale, luego después me mencionaba también que me fijara que en el equipo del Dinamo de Tbilisi de Georgia hay bastantes jugadores jóvenes, sí, es cierto. Ahí en otros PC Fútbol suelo fichar ahí. Millones en Georgia. Son todos 20 y tantos, 23. Para empezar, la idea es que cuando empiezas puedes fichar a alguno de estos jugadores y oye, ya lo tienes. Lo que pasa es que también es cierto de que ocupan en plaza de extranjero, ¿eh? Eso hay que tenerlo presente. Si te ocupan plaza de extranjero, ya no van a poder jugar todos como te gustaría. Bueno, esto es para hacer una búsqueda, como cuando en su momento encontré a Cuchi con 0 años, que fue el primero que encontré con 0 años. Pues igual hacer esa búsqueda y coger y una búsqueda, no de coger y decir, pues mira, este no tiene, no me gusta ninguna medida, no, coger e ir jugador por jugador hasta que te encuentres con un jugador que decías tú, ostras, macho, este tiene 15 años o 16. Y claro, si tiene una media de 50-60 ya te interesa. Vale, luego después, este fue un primer comentario y luego otro comentario más hablaba acerca de pasarme por Bélgica, en el cual nos encontramos a Empencha, los hermanos Empencha, que es de Standard de Lieja, que son muy buenos. Los conozco también, son otros jugadores que con... Ahí están. Empencha y Mampencha. 24 años y 22. Son dos jugadores que vale la pena, se pueden fichar perfectamente. No ocupan plaza de extranjero. Y creo que tampoco cobran una barbaridad. Lamens, que me parece que lo hemos apuntado, también es de Bélgica. Lommel. Vale, Lommel. Se refiere a Lommel. Lamens de Ostende, perdón. Ostende. Lamens, sí. Este también me parece que lo tenía yo por ahí apuntado. El Lamens este. ¿Sabéis qué pasa? Que cuando tú ya tienes un equipo hecho, porque yo ficho a Kozluk, que tiene 0, 2, 3, 4 años, entonces yo lo que quiero es que ese sea mi lateral derecho. Entonces me da mucha pena fichar estos jugadores. Estos jugadores es cuando el equipo que ya tienes formado, ese equipo que va a llegar a los 95, porque va a llegar a los 95, me refiero a la media, esos jugadores que van a llegar al 95 de media, cuando esos jugadores se vayan muriendo, pues entonces ahí sí, ya coges y dices, bueno, pues voy a fichar a este, tal, porque estos jugadores habrán otra vez renacido con nombres distintos, pero seguirán siendo los mismos, con las mismas características, etcétera, etcétera. Siempre y cuando no los hayamos fichado, pero que normalmente no los suelen fichar, es complicado. Vale, pues es bueno tenerlos por ahí todos apuntados, ¿sabes? Van Keren, bueno, Saviola, no. Machi, arquero de Saboya de Italia. Vale. Vamos a ver. ¿Saboya o no Saboya? Si pisa fuerte, sí Saboya. El Saboya no está aquí. Pues mira, puede ser que a lo mejor el Saboya, en el PC Fútbol 2000, el 2001, sí que puedas encontrar a esos jugadores. Pero ya veis aquí que nos falta la Serie C, que es donde estaría el Saboya. Barry de Aston Villa. Vale, Montaño del Parma.
Montaño me lo habéis comentado algunos ya. Montaño me lo habéis comentado. Algunos que tiene 16 años solamente, tal. Pero es que volvemos a lo mismo. La versión que vosotros tenéis del PC Fútbol no es la misma. Ya está. Porque este, el Montaño este, ya yo lo he buscado de principio. Al comenzar la partida. Y no está. No está. Así que es eso. Vale, luego después nos está comentando de que hay jugadores, como por ejemplo en Turquía, en el Besiktas, en el Galatasaray. Mira, Del Solar, por ejemplo, es un jugador que luego después, cuando se respamee, crecerá, o sea, volverá a nacer otro jugador con un nombre distinto, será este mismo, renace con un nombre distinto y lo podemos fichar como mediocentro. La verdad es que sí, a este se... Cuando se retire y renazca, este llega a más de 80, 80 y tantos largos, 87. Y luego después podemos meternos en Asia Oriental, en Japón, que ya en alguna ocasión lo he mencionado. Tenemos en Yokohama Marinos, tenemos a... Mira, este está ya reiniciado, pero en principio aquí estaba Salinas. Salinas se retiró en el Yokohama. Y luego Beriguistain se retiró en el Urusawa. Urawa Reds. Y aquí tiene que estar por aquí. Sí, es este. Este vendría a ser Beriguistain, porque juega por la izquierda. Y ya ha vuelto a renacer, para entendernos. Es bueno saber que están esos jugadores que cuando renacen con nombres distintos, pues tienen esas medias de 80... 80 y tantos, que siempre vienen muy bien. Vale, pues genial. Pues bueno, pues Lucas, muchísimas gracias por estos comentarios. Y nada, no dejes de disfrutar de la serie. Y si hay más cositas que quieras comentar, por favor, no lo puedes decir. Y ahora vamos con otro comentario más que estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Es el de Valk, que recientemente, hace muy poquito, lo comentó. Hay que tener presente una cosa. Yo estoy grabando ahora en estos momentos, estamos a 14 de mayo, perdón, si habéis visto algo más, 14 de mayo estamos. Esto no sé cuándo lo vais a ver, pero posiblemente a lo mejor lo estáis viendo en junio. Así que para que veáis el adelanto que llevo yo, más de un mes de adelanto. Y es cierto de que hasta hace poco solamente subía un vídeo por semana, estaba subiendo un vídeo por semana, que era el domingo de fútbol. Pero como nos hemos quedado sin fútbol ya... Entonces estoy subiendo entre semana ya también algunas partidas más de los PC Fútbol, porque así entonces, es que si no, claro, de semana en semana, 20 minutos, 30 minutos, pues a lo mejor se hace corto, ¿no? Sí, pero si entre semana subo algún otro vídeo más, pues entonces mejor. Así que entonces, no sé cuándo estaréis viendo esto, pero posiblemente sea cerca de junio. Entonces, esto ha sido hace dos días, el día 12 de mayo, cuando Valk me ha mandado estos comentarios, en los cuales nos da una serie de consejos. Los leo. Empezamos por el primero. Vale, yo creo que había más comentarios, pero puede ser que a lo mejor me haya quedado con... Perdón, un momentito. Vale, bien, yo creo que esto lo voy a editar, porque ahora en estos momentos he tenido que ir a la página web, al canal, porque me faltaba el primer comentario de todos. Recomendaciones. Respecto a los entrenamientos, dale a general antes de elegir un entrenamiento específico. Cuando empiezas a entrenar a un jugador y lo dejas 5 semanas, sumará un punto en cada categoría por semana, incluido en forma, hasta estar 5 puntos por encima en todo de como lo tenías antes de empezar a entrenar. Es un detalle interesante, ¿eh? Ese detalle es interesante. Yo siempre he sido de ponerlo a cada uno en cada punto, pero en general es cierto de que realmente está trabajando en todos. Luego, para que no te roben los jugadores o para que renueven siempre, ofrécele al jugador que no quieras que se vaya un año más de contrato al final del actual. No importa si tiene muchos años más de contrato o uno solo. Los jugadores que tienen un contrato nuevo firmado al final del actual no pueden irse. Eso es algo que lo he dicho ya en alguna ocasión.
En el contrato le pones cláusula mínima tipo 17.000 euros y aceptarán aunque no les subas el salario. Ya que llegue a ese último contrato, haces de nuevo lo mismo. O si conseguiste subir de división, ya te aceptará que le pongas una cláusula decente. O lo puedes vender ahí. Así puedes jugar en la Liga Española también sin ningún tipo de problemas. O sea, la idea es, que yo lo he mencionado en algunos vídeos, es que si un jugador, y esto lo vamos a ver in situ, si tú tienes un jugador con años, aquí lo veis, ¿no? Años. Aquí están los años que tiene de contrato y aquí los que le quedan. Entonces, ahora en estos momentos, por ejemplo, este jugador tiene 5 años, ha firmado por 5 años y le quedan 4. Nosotros ahora mismo le renovamos el contrato, entonces le decimos, queremos renovarlo al terminar el actual contrato. Así que entonces se sumaría estos años más los que le hayamos renovado. Si el jugador tiene ese contrato firmado, nadie te lo puede robar. Entonces, más que uno, yo incluso pondría 7. Si tú tienes un jugador muy bueno, si le pones, por ejemplo, 7 años, pues lo vas a contar con él 7 años. Y luego después intentas que cuando se vaya a cumplir ese contrato, volver otra vez a renovarlo por 7. Es cierto una cosa. El tema de los 7 y tal, o incluso menos, etcétera, algunas veces los jugadores se ponen un poco tontos. Y te dicen, son muchos años de contrato, no quiero tantos. O quiero menos años, o quiero más, o tal. Entonces, lo que él está diciendo es que le subamos la ficha y le ofrezcamos solamente uno. Así entonces siempre estará uno más uno más uno más uno más uno. Yo lo que he mencionado en alguna ocasión es partidos para renovación. Si lo hacemos con partidos de renovación, por ejemplo, un único partido, automáticamente renueva. Luego después, al renovar, renueva a la siguiente temporada. Nosotros volvemos a hacer lo mismo, así una vez y otra vez. Es cierto de que tienen que ser partidos oficiales. Entonces ahí es donde está el fallo, porque uno de los comentarios, por ejemplo, Federico Bustos decía que eso no lo había funcionado. Pero claro, puede ser que a lo mejor no me expliqué bien o me faltó decir de que eso tiene que ser en partidos que sean oficiales. Si tú estás jugando la pretemporada, toda la pretemporada y no has jugado ningún partido oficial, entonces no cuenta. Claro, durante ese espacio de pretemporada es susceptible de que alguien venga y lo fiche. Sobre todo si encima, y ojo, el tema de contratos de un solo año, el peligro es que el jugador se pueda ir con otro equipo, porque tú le haces la oferta, pero ahora viene alguien y le hace una oferta también, y porque aquí el ordenador está tan listo como tú. Tú ahora coges y en el último año de contrato le haces ofertas a todo el mundo, pero es que el ordenador también las hace, sobre todo encima si tus jugadores son buenos. Entonces, yo más que un año le pondría muchos más. Le pondría un día, 2, 3 como mínimo, para que así entonces te aseguras de que no vas a tener ese peligro. Vale, tenemos eso. Y luego, más detalles. Dice, respecto al presupuesto, cada semana pagas de impuestos 1% del total de dinero que tienes en caja. Eso es importante, ¿eh? Ese es un dato que yo desconocía. Eso es lo que infla tanto los gastos hacia final de temporada si no inviertes rápido el dinero. Mejora el estadio. Lo que le pagas a la plantilla en salarios no es nada contra los otros gastos. No te preocupes de duplicar el salario a 11.000 euros por jugadores que precisas o puedes vender más adelante por más de 500.000. Digamos, la media de 60 para arriba. Que esto es un detalle que también hay que tener presente, ¿no? Los jugadores, que ahora esto es lo que menciona en cuanto a los jugadores. Dice, puedes contratar jugadores de 50 o más por solo 17.000 de la lista de transferibles, ofreciéndoles 11.000 de salario. Así tapas algunos agujeros que tienes y puedes deshacerte de los jugadores de 30-40. Esos se pueden echar, porque como se les paga 6.000, pues no pasa nada, ¿no? Ya que has subido de categoría, no podrás vender los jugadores que compres ahora y dupliques el salario, porque los demás equipos no le pagarán tanto a un jugador de 50, 51 y 52. Eso es lo que estamos viendo. Tienes un jugador de 50, 51 y les pagas 11.000 euros, no le están pagando, no le ofrecen eso, porque si tú lo pones en venta no eres capaz de venderlo. Pero también les echas sin problemas, o sea que lo mejor es echarlos. Estos salarios y cláusulas son tan bajos que no impactan la economía del club. Si tienes jugadores de 60 o más, digamos, entrenados, ya que están en la próxima categoría, recibirán ofertas de más de 11.000 y los podrás vender bien. O sea, si son jugadores de más de 60, están jugando bien
y están llamando la atención de la peña, entonces sí que hay posibilidades de que sean, es susceptible de que sean vendidos, pero jugadores de menos de 60 con fichas muy altas va a ser muy complicado que se vendan. Es una realidad. Bueno, pues Valk, muchas gracias, muchas gracias por tus consejos. Ha habido detalles que me han gustado mucho, sobre todo el tema de los impuestos. Hay que mover el dinero, es cierto, pero también es cierto de que la idea de moverlo hay que hacerlo con cuentagotas y sabiendo en qué invertirlo, ¿no? Porque yo tengo claro que tengo que invertir en el estadio, porque es la forma de conseguir dinero, sí o sí. Y mientras tanto tendremos que ser un equipo vendedor, no hay más remedio. Pero aquí es donde hay que invertir el dinero. Entonces, en el momento en el que empecemos a vender jugadores y empecemos a conseguir dinero bueno para invertir, lo metemos aquí. Y es interesante que el 1%, 20.000, 29.000, 36, 30.000. Tengo 2,5 y el 1% son 30.000. Bueno, pues no sé yo cómo están las cuentas, no tengo ni idea, pero puede ser que vayan por ahí los tiros. Bueno, jóvenes, pues esto se quedó. Yo le he dicho que esto se quedaba con un único vídeo, así va a ser muy largo el vídeo, es cierto. Espero que lo entendáis, espero que aún a pesar de lo largo que es el vídeo os guste. Yo creo que a alguno de vosotros os gusta, porque incluso me decís que los vídeos de 30 minutos son cortos, imaginaos. Así que espero de verdad que os guste. Y nada, hoy ha sido solo y exclusivamente para vosotros. Por favor, si tenéis más ideas, si tenéis más sugerencias, haremos otro vídeo especial. Intentaré que no sea tan largo, en el cual os salgáis, haré vuestras menciones, os daré las gracias y lo tendré todo muy presente para los siguientes vídeos. Gracias nuevamente por estar ahí, por vuestra paciencia. Y os recuerdo que podéis seguirme también en las redes sociales, por favor. Estoy en Twitter y en Facebook también. Me podéis encontrar por Juegos Perdidos. Muchas gracias a todos y hasta más ver.